Chicos y chicas, aquí al habla Red Magnus y nada, un día más aquí en mi canal. Y no es un día en el que vamos a hacer ningún sacrificio, ni mucho menos. Pero vale la gracia a la gente que se me está suscribiendo nueva al canal, que tengo bastantes. Yo creo que en los últimos vídeos se me habrá suscrito como unos 15 o 20 personas, se los agradezco mucho. Y nada, es para enseñarles un poquito la nueva cárcel que he hecho. Para que vean aquí, mira qué bonito. Zona de visita. Aquí es la zona de visita a la cárcel. Y aquí, pues, si viene la parejita a verlo, ahí, atrás, toma ya. Y ahí, claro, el guardia vigilando, pues, por si acaso le pase algo en las manos o lo que sea. Aquí, vigilando. Y el otro guardia iría ahí. Aquí sería, pues, una zona de interrogatorio. Está muy chula, cayéndola ahí. Y se deja el tío aquí cayéndole el agua en la cabeza. La cabeza o en la nuca, ahí sí duele. Y ahí en el chat, pues unos ahí discutiéndose, porque uno intentó raidear al otro, que al final no tuvo éxito, pero bueno. El comedor, aquí ven el comedor. Aquí es donde comen los presos ahora mismo. Pues la verdad que no tengo mucho. La cárcel la tengo llamada Alcatraz. Y aquí la tienen. Y en la zona de donde vienen las visitas y hablan, pim pim. Aquí va el carcelero. Tiene sus literitas y su historia. Y esto es Alcatraz, señores. Y esta cola que están viendo aquí, esto es pues que es mortal, como he dicho aquí, que es un tiburón salvaje. Por cierto, es nivel por lo menos 40, 140, creo que. Bueno, voy a dejarlo ahí, no sé si era la puerta ni en el caso. Y aquí estamos, mira, aquí tengo un preso. Este vino del mapa de Génesis, el nuevo. Y el pobre, el otro, ayer creo que era, se puso a pegar grito de soltarme, soltarme. Pues lo tengo aquí encarcelado, la cama y una silla, nada más. ¡Hala! Ahí estamos. Y aquí el típico preso peligroso, que no puede estar ni al lado de los demás presos. Mira aquí. Ahí está. Por cierto, a ver. Anda bien de comida y todo, sí, porque antes le di... Le di de comer y le di de beber. Tengo dos de momento. Y esta sería lo que sería la parte de arriba de la cárcel y la parte de allá. Pues nada, chavales, eso ha sido todo. Dale las gracias a los nuevos suscriptores y como no a los que me siguen siguiendo de hace tiempo. Uños, vaya lagazo. Y eso ha sido todo, ¿vale? Pues nada, los que estén viendo por primera vez, un like y suscribiros a mi canal, que no cuesta una puta mierda. Venga, chao, chaito.